Ramón Campos. Luego de un retraso desde el pasado mes de septiembre de 2015, se reanudó la entrega de la pensión básica universal a los adultos mayores de diversas comunidades del municipio de Alegría. Correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, porque es un incentivo que el gobierno central les está dando como una remuneración a todo el trabajo realizado por estos adultos durante su vida, ¿verdad? Como miembro del comité, el síndico de la comuna se acercó a verificar que la entrega se realice con total normalidad, agregando que esta es una de las ciudades beneficiadas por el alto índice de pobreza, principalmente en la zona rural. Como hemos comenzado con la planificación de coordinadores de lo que la ONG Somos, si no me equivoco, Somos, y estamos ya comenzando con las diferentes comunidades. Desde tempranas horas, don Andrés Martínez y doña Paula Beltrán llegaron a retirar el bono correspondiente para lograr sustentarse, pues se compran los alimentos necesarios de la canasta básica. Gracias, sí, contento porque ya estuvo y pasamos la Navidad un poco triste, pero... Y el año nuevo, pero gracias a Dios ahora todo salió bien. Un promedio de 350 adultos mayores están integrados en este, que sin duda es uno de los programas más aceptados por la población, principalmente los ancianitos. Este es un reporte de Televisión Santiagueña. Zaira Flores, Telenoticias 21.